destacado de la semana, una creación de la Federación del Rodeo Chileno. Hoy en su segundo capítulo revisamos imágenes de una yegua realmente extraordinaria. Como dato, 13 años en la alta competencia, 9 veces en Rancagua, 5 veces nominada al ranking de yegua. Un campañón lo de la Barrosa Panguilemo presumía. Esta hija de las Hortensias Maizal, otro que llegó a campeonatos nacionales en los 90, un hijo del campesino, Barroso que dio espectáculo en los 70 y 80. Su madre es la Firmeza Segunda, gran vientre de Panguilemo, hija del Pehuenche, compañero de estribo, gran potro que también está en su línea materna. Corre, cría de los Panguilemo, con los jinetes Gastón y Pedro Pablo Salazar, en Presumí, Firmeza Tercera, Asociación Talca. A la puerta. Ahora la estamos viendo en el Campeonato Nacional 2002, la primera vez que llega a Rancagua. Había clasificado a Los Ángeles ese año, junto a su hermana materna, la Firmeza Tercera, la hija del Manolo que corría Pedro Pablo Salazar, y su hermano Gastón Salazar, a la gran presumida. No logran clasificar a la final de Chile ese año, pero la Barrosa ya empezaba a dar que hablar por su gran calidad. Los jinetes de Talca el año 2003 clasifican sus yeguas en las Vizcachas para el Campeonato Nacional. Don Gastón en la presumida no se achicó en su yegua y al fiel estilo de los Salazar, con la rienda de adentro, ordenaba a su Barrosa a encumbrar los novillos en la serie. Clasifican con el primer lugar de la serie con 29 puntos. En la final hacen historia con el novillo dorado que les salió en el tercer animal. Los dejo con el audio original de la transmisión por TVN. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hace en este tercer animal? La collera de los hermanos Salazar. A la mano adelante. Va Gastón en la yegua presumida, bastante bien en la postura, y ahí lo busca grande, precioso también esa tajada. Exactamente, 4 puntos buenos, vamos a ver lo que hace. Ahí el novillo se le puso un poco bravo. Bueno, se está marcando en la primera tajada, vamos a ver lo que hace su hermano. Gastón en la yegua presumida, excelente la actuación de esta collera de Talca, y muy bien llega ahí, con los grandes tajadas. Pueden ser 4 puntos buenos. Excelente la actuación de esta collera de Talca. 4 puntos buenos. Y el tercer lugar del Champion de Chile queda para Talca. Los jinetes del criadero Panguilemo, que se habían ganado al público con garra, sencillez y valentía en los sacos, en presumida y firmeza tercera, llegaron a 35 de los buenos. La presumida es ubicada en el segundo lugar del ranking de yeguas. Al año siguiente, las yeguas de los Salazar clasifican un rengo para Rancagua, campeonato donde la Barrosa vuelve a dar espectáculo. El viernes por la tarde, la presumida realmente se lució, imponiendo su calidad con atajadas como esta. Se quedan con el segundo lugar de la serie los hermanos Salazar, que ya eran favoritos del público. Ese año, su gran actuación la llevó a ubicarse en el número 10 del ranking de yeguas. Thank you.
2005, clasifican en Valdivia. Y ya en Rancagua, la serie de hembras volvería a ser el escenario donde las yeguas de Panguilemo mostrarían su gran calidad. Y así fue. A pesar de lo bajo de los puntajes, Nava Rosa, mientras tuvo la oportunidad, se las arregló igual con Don Gasta. Y su fiel compañera la firmó esta tercera en las riendas de Pedro Pablo para quedarse con el tercer lugar de la serie de yeguas con 20 puntos. En la final corren los toros y la presumida ubicada en el sexto lugar del ranking de yeguas. El 2006 llega a los clasificatorios con nueva compañera, su hermana materna, la gitana. Clasifican en Osorno para Rancagua. Ese mismo año sale tercera la presumida con la firmeza tercera en el Nacional Universitario con Pedro y Gastón Salazar. 4 puntos, bueno. Acá la estamos viendo en el clasificatorio de Temuco, el año 2008. Clasifica con el caballo Honrica para Rancagua. Y en la primera Libre B, una de las series más bravas de aquel campeonato nacional, clasifican para la final de Chile con el tercer lugar con 30 puntos. En la final solamente correrían un toro. Recibamos con un fuerte aplauso a los ganadores de esta serie y en particular también a sus capataces, don Titín Navarro, don Oco Guzmán, ambos campeones de Chile que han tenido la gentileza de hacer de capataces de esta serie. Nos pasamos al año 2009. Clasifica en Pemuco, junto a su otra hermana materna, la linda colorada hija del estallido, la huérfana de Panguilemo. Corría a un Gastón, su hijo correría la gran presumida. Y en Rancagua, su suerte volvería a ser en la primera Libre B del día sábado. Cuatro puntos, bueno. Con gran calidad se gana la serie con 37 puntos buenos. A continuación, junto con la premiación de la primera serie Libre B, van a hacerse ingresos las candidatas a reina de este campeonato nacional de rodeo. A la media luna. En la final no fue necesario que la presumida corriera el cuarto toro para ser ubicada en el primer lugar del ranking de yeguas. Año 2010, misma collera vuelve a clasificar en Pemuco para Rancagua. Y
campeonato que le fue un tanto esquivo a las mantas de Panguilemo, ya que no logran clasificar las yeguas a la final. ...2011... clasifica las yeguas de Panguilemo en Valdivia, Pedro y Gastón. Ya en el campeonato nacional, en la serie de yeguas vendría la alegría para los talquinos, terceros de la serie, para que la presumida, por sexta vez, fuera finalista de Chile. Esta gran yegua barrosa, que seguro será recordada como una de las mejores yeguas de la historia del rodeo. Gran calidad de la yegua presumida la llevó a ubicarse en el segundo lugar del ranking de yeguas del 2011. Su última vez en los clasificatorios fue el año 2012, con 19 años. Puros halagos para esta gran yegua, que hoy es la protagonista del destacado de la semana. Nos vemos.